Art Toys es el primer museo en la Ciudad de México con más de 400 piezas coleccionables. Entre ellas se encuentran figuras de Star Wars, Marvel, DC Comics, Terminator y Depredador. Sí, también tenemos personajes de la historia. Tenemos, por ejemplo, Alfred Hitchcock, Albert Einstein, Che Guevara. Tenemos leyendas del deporte como Michael Jordan. Tenemos a Bruce Lee, tenemos Michael Jackson. Entonces estamos tratando de cubrir todos los aspectos de la cultura pop y de la cultura actual, ¿no? Este proyecto nació con la intención de mostrar al público el arte de las figuras coleccionables, reuniendo a un grupo de coleccionistas para dar a conocer lo mejor de distintos universos cinematográficos, videojuegos y más. Con el objetivo de crear un ambiente familiar, este lugar invita a pasar un momento de diversión, además de poder tomar fotografías con sus personajes favoritos. Entonces los papás les platican a los niños de los personajes que ellos conocieron y viceversa. Y los papás luego no conocen los personajes que están de moda y a los niños les encanta, por ejemplo, los Avengers. Entonces les empiezan a platicar de los Avengers o de los Liga de la Justicia, todo eso. Esta muestra también busca dar a conocer el valor artístico y la ingeniería que se aporta a cada figura. Ya puedes tener 5 o 6 o una y esa es tu colección. O sea, pero tú te esforzaste mucho en tener esa pieza. La exhibición Art Toys estará disponible hasta el mes de abril. Y vamos a empezar a cambiar para dar entrada a juguetes de diseñador o otras líneas de personajes, como puede ser, no sé, los Amos del Universo o traer Caballeros del Zodiaco. O sea, toda la gama la vamos a estar moviendo y vamos a estar rotando todas las piezas para que la gente esté muy al pendiente de todo lo que estemos haciendo aquí en el museo. Con información de Claudia Torres e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.